¿Qué tal, amigos de MBM Deportes? Pues continuamos aquí en la cobertura de Alebrijes, al medio tiempo de Alebrijes de Oaxaca contra Tapachula, y me encuentro con un aficionado que se llama... Guillermo Renaud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo ves el partido? Pues está bueno, van jugando muy bien los dos equipos, pero Alebrijes se ve que le ha echado más ganas y que tienen más comunicación que Tapachula. Ahora, ¿cómo ves que Alebrijes va a lograr la calificación a la siguiente ronda de la Copa? Y probablemente se va a enfrentar a algún equipo de primera división, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, ¿cómo ves? Pues me parece que es una prueba bastante interesante porque pues está demostrando el gran nivel por el que pasan y que yo sé y espero que les vaya muy bien. Ahora, en lo que corresponde al ascenso, Alebrijes va en los primeros lugares. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que con este equipo podamos lograr el ascenso? Sí, siempre que se lo propongan y que no paren de ganar y que le echen ganas en cada partido, van a lograr el ascenso. Te he visto varias veces, casi no faltas a los juegos de Alebrijes. No, me gusta bastante, soy apasionado por el fútbol y me gusta mucho el ambiente de estadio y venir a los partidos. Ahora, haz una invitación a la afición para que venga en más número al estadio. Alebrijes necesita del apoyo de la afición. Pues todos tienen que venir, se les invita a venir al estadio para que apoyen al equipo de Oaxaca, para que vean también los jugadores que así como ellos le echan ganas, se nota que la afición le echa ganas por apoyarlos. Ahora, ¿cuál es tu jugador favorito de Alebrijes? El Churpias Moreno. Churpias Moreno, habilidoso. Sí, desequilibrante. Bueno, pues le agradezco mucho a Guillermo sus minutos y continuamos con más de MBM Deportes.